tras conocer el informe del Estado de la Nación sobre la situación del Cantón Generaleño en una sesión extraordinaria, los regidores en Pérez Celedón consideran necesario trabajar en conjunto en un plan de desarrollo cantonal. Ese día dieron a conocer, por ejemplo, que los distritos de Río Nuevo, Páramo y Pejibaye son los más pobres del cantón, además que la pobreza en Pérez Celedón aumentó en los últimos 5 años y que solo un 25% de los ciudadanos posee secundaria completa. Por esa razón, en la sesión municipal de este martes 14 de junio, los regidores del Partido Liberación Nacional presentaron en primera instancia una moción para llevar a cabo un foro donde se comience a trabajar en el Plan Nacional de Desarrollo. Considerando esta moción, bueno, es muy importante porque nos dimos cuenta el jueves pasado y cuál es la situación real del cantón. Realmente es una situación muy lamentable la que estamos viviendo y es necesarísimo que unamos esfuerzos con el fin de realizar un verdadero plan de desarrollo cantonal para encauzar por buen camino el desarrollo de este cantón. El regidor Rafael Ángel Calderón considera necesario un trabajo articulado entre la municipalidad y todas las instituciones. Este foro se llevaría a cabo en agosto, sin embargo, esperan coordinar con el Ministerio de Educación Pública para ver si el tema se puede tratar en el foro cantonal que tendrá esa institución para el 24 de agosto. Por esa razón se retiró la moción y quedan a la espera de una respuesta. Han tenido todas las instituciones disparadas por su lado, la municipalidad por otro, organizaciones por otro, hay mucha duplicidad de funciones y tenemos que ordenar eso. Y considerando de que el 24 de agosto el MEP está organizando su segundo foro cantonal, entonces vamos a planteárselo al MEP, a ver la posibilidad de que veamos en ese foro este tema. Entonces nosotros retiramos de momento la moción, ¿verdad? Y si hay la posibilidad de incluirlo ahí el 24 de agosto lo hacemos, y si no, pues maduramos la idea para otro día ya fijar una fecha conveniente, ¿verdad? Por ello, aún no hay fecha definida de cuándo se realizaría el foro.